Bien, muy buenos días con todas. Muy buenos días, Pilar, Camila, Génesis, Yasmín, Estefanía y Alessandra. Chicas, vamos a prender nuestras cámaras, por favor, para poder empezar. Prendamos nuestras cámaras para ver si están trabajando. A ver, ¿todas han podido imprimir la hojita que les envié? ¿Todas pudieron imprimirlo? ¿Sí? En caso no podían imprimir, podían dibujarlo. Ya, en caso no podían imprimirlo, también podían dibujarlo. Camila, ¿pudo imprimir su hojita? A ver, por favor, respóndame, Camila, para saber si ha impreso o no su hojita. Sí, Miss. ¿Quién lo imprimió? No, Okay. no, no, Miss. Ah, no lo has impreso, pero puedes dibujarlo, Camila. Sí. ¿Ya? No, sí Empieza puedo. a dibujarlo, Camila. Camila, ¿puedes dibujarlo directamente en la cartulina negra que he pedido? ¿Ya? ¿Cuentas con la cartulina negra? Miss. ¿Ya? Ah, Entonces, entonces lo dibujo, ¿verdad? dibújalo directamente en la cartulina negra, ¿ya? Porque Sí, Miss. esa silueta que ustedes están recortando, chicas, lo vamos a volver a pegar en la cartulina negra. ¿Ya? Esa silueta que ustedes están recortando, lo vamos a volver a pegar en la cartulina negra, ¿ya? Y lo vamos a volver a recortar. Porque el material que ustedes tienen es la hoja bond, ¿verdad? La hoja bond es un material un poquito delgadita, no es tan gruesa como la cartulina, así que mejor lo vamos a trabajar en la cartulina. Mis A ver, buenos días, buenos mi. días. Hola, Alonso, muy buenos días. Alonso, ¿Pudiste imprimir, Alonso, la imagen que envía al grupo? Chicos, en caso no pudieron imprimir, no es necesario también imprimir, sino también dibujarlo. La imagen que es para imprimir es de una, es como un establo. Sí, es el establo donde nació el niño Jesús. ¿Ya? ¿Cómo, Alonso? Mí no me sale el dibujo en el grupo. ¿No te salió el dibujito, mi amor? A ver, entonces lo vamos a dibujar. Creo que no me salió. No, no, en el grupo no veo la foto. Ya culminé mi. Ok, la parte de adentro también tenemos que sacarlo, Pilar. ¿Qué? ¿Va? ¿Cuál? ¿Lo blanco? Sí, la parte del blanco también. Y esto también lo voy a cortar, esta parte de Sí, adentro. solamente necesitamos la silueta, Pilar. La silueta, nada más. La parte No blanca sé si lo voy a vamos a madurar. desaparecer. Ya, la parte blanca lo vamos a desaparecer. A ver, Hey, voy a ¿me puedo mostrarte. dibujar? Sí, también, Alonso, lo voy a compartir para que lo puedas dibujar, y Alonso. Lo voy a compartir para que lo puedas dibujar. Dibujé, pero creo que me salió más o menos. Está bien, Yasmine, está bien. Está bien, chicas y chicos. A ver, empecemos. Empecemos. A ver, en caso de Alonso, estás dibujando, ¿verdad, Alonso? Empecemos a dibujar. A ver, Alonso, empieza a dibujar, Alonso. Tienes que dibujarlo sobre la cartulina, Alonso. Sobre la cartulina. Exacto, sobre la cartulina. Mis, Ok. creo que estamos recortando O esto en los sea, si me bordes. queda blanco un poquito, o sea, limitas, no importa, ¿no? No importa, Yasmina, no importa si queda un poquito de blanco. Ya, pero Es recorten la silueta. Pilar. Ah, Mis, en Pilar, el Pilar. dice el El frente pincel es para poder echar la goma, chicas. El pincel lo vamos a utilizar más adelante. mis, pero yo no tengo el dibujo. Alessandra, entonces podemos dibujar. Estoy mostrando en la pantalla la imagen para que ustedes lo puedan dibujar. Empiecen a dibujarlo. A ver, empecemos a dibujarlo, chicos. Yo también lo voy a. Yo, bueno, yo también lo he dibujado. Lo voy a dibujar. Lo voy a Mis, recortar, aquí perdón. lo dibujo, ¿no? ¿Cómo, Alonso? Aquí lo dibujo.
Tenemos que dibujar en la cartulina negra la silueta del establo donde nació el niño Jesús. ¿Lo dibujo? Dibuje, Alonso, dibuje. ¿Lo aquí? Sí, ahí en la cartulina. Dibujemos. A ver, dibujemos, chicas y chicos, dibujen. Miss, creo que lo he logrado. ¿O no? A ver. Porque me falta lo de dentro. Está bien, Pilar, está bien. Si por ahí se te rompe, Pilar, no importa, porque igual luego lo puedes armar. ¿Ya? Lo puedes hacer también por separado y luego ya lo puedes armar, no hay problema. ¿Y por qué la mica? La mica la vamos a utilizar después. Esperen, chicas, no se desesperen. Ahorita les escuchar. ¿Me escucha? Sí, te puedo escuchar, dígame. Después de recortarlo, lo vamos a pasar a la cartulina. Exacto. Sí, después de cortarlo, lo vamos a pasar a la cartulina. O si desean, lo pueden hacer directamente, chicas. ¿Ya? A ver, pedí la cartulina porque creí mejor que ustedes lo podían dibujar directamente de la cartulina. Pero como a veces no nos alcanza el tiempo, ya pedí mejor que lo imprimieran. A veces hacemos algún trabajito y no lo terminamos en clase, ¿verdad? Ustedes se llevan la tareita para su casa y no lo terminan en clase. Entonces, por eso les pedí mejor que lo imprimieran, ya para acelerar un poquito más el proceso de la clase, porque si no, nunca lo terminamos. Ya, si ustedes lo van a dibujar, nunca lo van a terminar. Así que mejor era imprimirlo. Yo lo dibujé en mi receso. Ah, está bien, Yasmine, muy bien. Muy bien, Yasmine. Yasmine lo pudo dibujar. Yasmine, chicos, a ver, creo que no es necesario utilizar la cartulina. Los niños que ya imprimieron su trabajito, ya no es necesario imprimirlo. No es necesario, perdón, pasarlo a la cartulina. Ya en caso de Yasmine, ya no vamos a utilizar la cartulina, lo vamos a utilizar para otro trabajito de cartulina. Ya, así que vamos a guardar. Se me cayó la estrella. Ya, luego lo armamos, Pilar, luego lo armamos, luego lo armamos. ¿Y también esos espacios? Esos espacios los retiramos también, Pilar. Solamente necesitamos las partes negras, el contorno, la silueta, el establo, María, José y al pequeño niño Jesús. Nada más. Es que yo no le recorté la de adentro. Estrella. ¿Cómo, Estefanía? ¿No te pude escuchar? Yo no recorté lo blanco de adentro. También tienes que recortarlo, Estefanía. Ya toda la parte blanca lo vamos a retirar. Lo vamos a sacar. ¿Sí? Toda la parte blanca lo retiramos. No lo necesitamos. Entonces no importa que se desarme. Sí, no importa porque igual luego lo vamos a armar, chicas. Ya luego lo armamos. Así que no es necesario que se desarme. No,
Mira, justo. Mami. A ver, ¿cómo vamos, chicas y chicos? A ver, entonces el primer paso sería recortar la silueta de la imagen que han impreso, ¿verdad? En el caso de Alonso, en el caso de Alessandra, ellos están dibujando la silueta. En caso de Alonso, en caso de Alessandra, ellos están dibujando la silueta. ¿Eh? Buenos días, Luis Armando. Buenos días, hola, Luis Armando. Me comentó tu mamita que no habías podido imprimir tu imagen, ¿verdad? Ya, mi amor. Entonces, a ver, Luis Armando, estoy colocando en mi pantalla la imagen para que lo puedas dibujar. Ya, Luis Armando, tus amiguitos también están dibujando, en el caso de Alonso, en el caso de Alessandra, ellas también están dibujando la imagen. Así que empecemos a dibujar, Luis Armando, en la cartulina. Ya, en la cartulina empezamos a dibujar. Tiene que ser pequeño, ya, Luis Armando, tamaño de una hoja A4. Ahí lo vamos a recortar. Que no sea muy grande, chicos. Que no sea muy grande. Que sea algo pequeñito, nada más. Sí, se ve un poco blanco. Ya. Terminando lo vamos a retirar, Pilar. Ya, poquito a poquito lo vamos a retirar. ¿Y también lo de adentro de acá? Sí, tenemos que retirarlo, chicos. Deja, mira. A ver, si es que tienen cuchilla, no he pedido cuchilla, chicos, porque la cuchilla es un poquito peligroso, ¿ya? Pero la cuchilla sí se puede recortar, nos ayudaría mucho más la cuchilla, pero por ser un poco peligroso no lo he podido pedir, ¿ya? No lo he pedido, no le he pedido. Pero sí, algunos tienen cuchilla y tienen como una adolescente. Claro, si es que tienen cuchilla y si la mamita o papito les pueden ayudar, lo pueden hacer. ¿Ya? Pero no lo he pedido porque es peligroso que ustedes lo puedan utilizar. Es más fácil la cuchilla, ¿no? Porque haces así. Claro, con la cuchilla nada más pasas por la imagen y se va a poder recordar fácilmente, con más facilidad. Mire. A ver. Bien, muy bien, Estefanía. Mi problema es que una salud se me apagó la batería. Está bien, Yasmina, no hay problema. A ver, chicos, el tema que estamos trabajando el día de hoy es el tema del vitral. Ya la semana pasada ustedes habían ingresado con Miss Marilú, ¿verdad? Hicieron el tema del vitral falso, falso vitral, ¿no es cierto? Quería preguntarle si llegaron a terminar el tema de la clase pasada. ¿Sí? No, yo no lo pudieron terminar. ¿En qué se quedaron? Nos quedamos pues en cuando teníamos que delinear todo con témpera, con una bolsita, y lo teníamos que secar y luego dibujar por dentro. Ya, ¿lo pudieron dibujar? En mi caso yo no. Y la Miss dice que el miércoles nos íbamos a conectar porque estaba libre para entrar otra vez sobre el falso vitral y dice que iba a quedar todo lindo. Ya. Pero no entramos el viernes.
el miércoles. Sí, entonces en todo caso se van a volver a conectar con Miss Marilú este miércoles. Ya este miércoles se van a volver a conectarse con Miss Marilú para que puedan terminar el falso vitral. Me dice, ¿por qué usted no se conectó? Ah, porque... Chicos, porque sí, tuve que salir urgente, ya el día lunes tuve las sesiones de fotos con mis niños de inicial, de 5 añitos, así que tuve que salir y por eso que Miss Marilú me reemplazó. Miss Marilú me reemplazó. Ya pequeño. ¿Pero de este colegio o de otro? De este colegio. Estuve con mis niños de 5 añitos, entonces me tuve que retirar, tuve que ir a mis sesiones. Por eso es que no pude ingresar con ustedes el día lunes. Ya, pero Miss Marilú. Miss Marilú. ¿Cómo, Alonso? Promoción era, ¿no? Ah, claro. Ah, ¿verdad? Tu hermanita es Gretel, ¿verdad? Mm. Estuve con Gretel el día lunes. Ya, y nos tomamos muchas fotos para el cuadro de promoción. Por eso es que Miss Marilú me reemplazó ese día. Ya, pero... Miss, ¿En cuarto grado tienen promociones o no? ¿O en quinto? ¿Sí? No, solamente los alumnos de 5 añitos que pasan a primer grado y los alumnos de quinto, ya, quinto de secundaria. Ah, y los alumnos de sexto también, los de sexto, los de cuarto no, los de cuarto no, los alumnos de sexto sí. Yo creo que me quería ir de grado. No, todavía no, chicos, tenemos que esperar. Tienen que disfrutar ustedes su... Mientras que estén en cuarto grado, mientras que estén en quinto grado, tienen que disfrutar porque los años pasan muy rápido, chicos. Yo cuánto quisiera que regrese el colegio, cuánto quisiera regresar al colegio, pero bueno, ya no se puede. Yo también, no me gusta mucho estar así en Zoom. Sí, ¿verdad? Ya queremos ir. A mí me gusta estar presencial, pero no en Zoom. Bueno, pero porque en Zoom... No nos vemos tantas veces. Claro, en el colegio podemos compartir, podemos conocer amigos, podemos jugar, ¿verdad? También levantarse más temprano. Cuando vamos al colegio nos levantamos más temprano. Eso es lo pesadito de ir al colegio presencial, ¿verdad? Pero bueno. Pero no importa, no importa con tal de ir al colegio nuevamente. Pero chicos, ya falta poquito. El próximo año, si Dios quiere, ya podemos ir al colegio presencial. Ya nos falta poquito. Ya, a ver, nos falta un mesecito más y terminamos este año escolar 2021 y el próximo año ya creo que... Y nos vamos a levantar temprano de madrugada para desayunar. Claro. Desayunarnos, que venga la movilidad y ya. Claro, y más que ustedes que están en cuarto de primaria, ¿verdad? Ustedes ingresan mucho más temprano al colegio. Los niños de inicial. Los niños de inicial mayormente ellos ingresan a las 8:30. Algunos llegan a las 9 al colegio, pero bueno. Yo me acuerdo cuando me ponían algunas veces tardando. Sí, chicos. Pero era por el tráfico. Exacto. Pero bueno. Esperemos ya el próximo año. Yo solo estuve 3 días en el colegio. Sí, sí, recuerdo, Alonso. Yo también recuerdo. Cuando fui al colegio solamente fuimos 3 días. 3 días y después... Ya no, porque vino el coronavirus. Claro, vino la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, chicos, es algo del cual nunca vamos a poder olvidar. Ya es una etapa en la cual nunca vamos a poder olvidar que nos tocó vivir. Pero bueno, para adelante. Igual el próximo año va a ser un año diferente. Y ya vamos a poder ir al colegio. Así que ya nos falta poquito. Terminamos este año y el próximo año... 30 días, creo. Claro, ya falta un mes, ¿verdad? Bien, a ver, ¿quién ya terminó? Ya falta poco. Bien, entonces, a ver, ¿quiénes están dibujando? ¿Están dibujando Luis Armando, Alonso? ¿Quién más ha estado dibujando? A ver, Alessandra. Camila. Camila también. Sí, yo ya terminé, mire. Muy bien, a ver. No se ve. Muy bien. Muy bien, Pilar. Espera, me falta la estrella. Ahorita lo termino. Ya, a ver.
Chicos, a ver, el tema que avanzaron la clase pasada con Miss Marilú llevaba como título falso vitral, ¿ya? Lo que estamos avanzando hoy también lleva como título vitral, pero es otro tipo de técnica, ¿ya? Lo que hicieron la semana pasada con Miss Marilú era la combinación de la goma con la témpera, ¿cierto? En cambio, hoy estamos haciendo, en vez de témpera, lo vamos a hacer con papel cedita, ¿ya? Con papel cedita, ya no vamos a utilizar la témpera ni la goma. Bien, ahí se quedó, Yasmine, muy bien, Yasmine. Y lo que han recortado esto, ¿dónde luego vamos a poner esto? Eso lo vamos a colocar de igual manera en la mica. Miss, está bien. A ver, yo dibujé a la chica y no sé si me salió bien. Ya, sí, está muy bien Alonso. Ella es María Alonso, ella es María. Ahora le falta dibujar a José y al niño Jesús. A ver, le falta dibujar a José y al niño Jesús. Me dice que vamos a hacer para Navidad. Ah, recién, chicos. Estoy buscando a ver qué proyectitos podemos trabajar para Navidad. No lo sé todavía. Todavía nos faltan 2 semanitas más. A ver. Supuestamente se termina. Luego, Navidad, y luego al colegio. Claro, a ver, nos faltan 3 semanas más, 3 semanitas más para poder terminar, ¿ya? Creo que ya la próxima semana ya podemos empezar con un proyecto para Navidad, ¿ya? Podemos empezar con un proyecto y no creo que lo terminemos la próxima semana, así que lo vamos a hacer en 2 semanas, ¿ya? Así como el falso vitral. Vamos a buscar un proyecto bonito para poder ya trabajar. El proyecto navideño. Sí, esto está pegado en la cartulina. Me es una pregunta. Dígame, Pilar. ¿Esto voy a pegar en la cartulina negra? Sí, a ver, Pilar, les había comentado al principio que supuestamente íbamos a hacerlo en la cartulina, todos íbamos a dibujar en la cartulina, ¿ya? Pero como a veces no llegamos a terminar en clase, por eso es que les dije a ustedes que lo imprimieran, ¿ya? Pero ya no es necesario pegarlo en la cartulina, Pilar, ¿ya? Ya no es necesario pegarlo en la cartulina. Entonces ya lo pongo en el papel, sí, en la mica. En la mica. La cartulina la vamos a guardar porque voy a hacer otro trabajito en la cual utilicemos cartulina. Así que la cartulina no la hemos comprado por las puras, así que la próxima semana vamos a hacer algún trabajito en la cual utilicemos esa cartulina negra que hemos dejado hoy día, ¿ya? Así que solamente lo guardamos, que la próxima semana avanzamos con la cartulina negra. A ver. Mire. ¿Quién ya terminó? Ya lo terminó Estefanía, muy bien. Yo ya lo terminé, lo voy a poner entonces en la mica. Ok. En la mica, colóquenlo en la mica, chicos. Ahí está la mica. No me va a alcanzar para el muñeco, para el otro Dios y ¿que lo pego? No le va a alcanzar, a ver. Sí te puede alcanzar, Alonso. Sí te va a alcanzar, mi amor. O dibújalo en otro espacio, Alonso, y luego cuando ya lo recortes lo puedes unir. Ya, está bien. Sí, está muy bien, Alonso, está muy bien. Chicas, a ver, ahora con la mica. En la parte de la mica solamente vamos a utilizar una parte. A ver, atención. A ver. Sí, al revés. A ver. Voy a dejar de compartir. A ver, chicas, aquí, la mica. Solamente vamos a utilizar una parte. A ver, así que la mica la vamos a recortar. Ya, vamos a abrir nuestra mica, a ver, atención. Vamos a abrir nuestra mica y solamente vamos a utilizar... Es una pregunta, ¿va a ser recto o va a ser así? Va a ser recto este pilar. Lo vamos a pegar ahorita a la mica. ¿Ya? Chicas, a ver.
A ver, vamos a abrir la mica, lo vamos a recortar la mica, ya no lo vamos a colocar dentro, no, ya no lo colocamos dentro, sino lo vamos a abrir. Ya lo abrí. Ya lo abrió este Pilar, tenemos que recortar, solamente vamos a utilizar una parte, ya la mica tiene dos, ¿verdad? Tiene dos partecitas, esta y esta, solamente utilizamos una parte, nada más. Recortamos, ya lo recortamos y solamente utilizamos una parte de la mica. ¿Y me dice para observarlo bien? Sí, ya entendí. Así. Se corta por acá. Tengo mi mica. Solamente voy a utilizar, a ver, lo voy a recortar, lo recorto. Lo abro la mica, ¿ya? Voy a abrir la mica. No voy a colocarlo dentro, sino lo voy a abrir. Ya está, ya lo abrí. Solamente voy a utilizar esta parte. La otra parte lo voy a dejar, lo voy a retirar. Solamente voy a colocar, voy a trabajar con esta parte, nada más. Solamente voy a trabajar con una parte de la mica. No lo voy a colocar dentro de la mica. ¿Listo? Ahí está. ¿Puedes compartir la imagen, por favor? A ver, ¿ya lo tiene Pilar? Ay. La lagrimis. Bien, ahora sí, vamos a pegar ahí encima la imagen, la silueta. Pegamos la silueta. Ahora sí, pegamos la silueta. He pedido el pincel, chicos, porque con el pincel lo podemos ayudar ya en esparcir la goma, ¿ya? Así como pintamos con nuestra témpera, nos podemos ayudar con el pincel y esparcir la goma. A ver, ahora sí pegamos nuestra silueta, nuestra imagen encima de la mica. Mira, no me falta una parte. Mira, no entiendo. Así, mira, ahí lo corté. Claro, solamente, ¿cuántas partes hay? Hay dos partes, ¿verdad, Pilar? Hay dos partes. Sí, pero me queda así. ¿Cómo teníamos que recortar la mica? Vamos a necesitar uno, chicos. A ver, yo he abierto la mica. A ver, voy a salirme del modo de pantalla. ¿Ya? A ver, yo he recortado la mica. ¿Cuántas partes me ha salido? Dos. Dos. Solamente voy a necesitar una. Nada más. Entonces lo recorto todo. Exacto, solamente vamos a recortar. Ahora, la silueta la vamos a colocar encima. Lo pegamos, le echamos un poquito de gomita y colocamos la silueta. ¿Cómo, Yasmine? ¿Cómo se recorta la mica? Lo abrimos primero, Yasmine, abrimos la mica y lo recortamos. ¿Ya? A ver, lo abrimos y lo recortamos. Miren cómo lo he recortado. Tengo aquí dos micas. Por los bordes, estos bordes lo recortamos. A ver, primero lo abrimos, Yasmine. Tenemos que abrir la mica. Abrimos la mica. Lo abrimos y lo vamos a recortar y nos va a salir dos partes. Ya. Tenemos que recordar que salga dos partes. Ajá, es exacto. Ni ya. Bien, ahora sí. Vamos a colocar encima nuestra silueta. Colocamos encima la silueta, chicas. Colocamos la silueta. Pero primero le echamos la cosa a la mica. Claro, a la imagen. Le vamos a echar gomita a la imagen. Lo echamos a la imagen y lo pegamos encima del pico. Una pregunta, ¿esto también lo corto? Sí, Pilar, lo tenemos que recortar.
Mis, ¿puedes poner la imagen? Ahí está Alonso, ya lo puse. No me sale. Salte. Ya te había salido Alonso. Ya. Ya, ya lo tengo la Ahora le pegamos la silueta. Pegamos la silueta encima de la mica. Pegamos la silueta encima de la mica. Yo ya lo hice, Miss. Muy bien, Estefanía. Ahora viene la siguiente parte. ¿Tienen sus papeles Cedita, chicos? Papel Cedita, papel Cedita. Miss, le pego así con goma. ¿Con goma? Claro que sí. O sea, esto así encima de... A ver, estoy mostrando en mi pantalla cómo va a salir la imagen, chicas y chicos. Ya, el papel Cedita y la silueta se va a colocar encima, se va a pegar encima. Ya, todos los huequitos, todos los espacios, ya, se va a rellenar ¿de qué color? De los colores de los papeles Cedita. ¿Negro? Entonces la pego con goma. Exacto. ¿Viste, sí? Ya a ver, sí, Yasmine, ahora sí pegue la silueta encima de su mica. ¿En uno? Silueta. Sí, solamente en uno, Yasmine. Muy bien. Solamente uno. Solamente uno, Yasmine. ¿Y si hay que poner la pegamento antes de pegar la silueta? Claro, podemos colocarla, péguelo mejor en la silueta, Estefanía. Coloque la gomita en la silueta. Este ya lo recorté y hago sobre partes blancas. A ver. Ya, ahí está su silueta. Esa silueta lo tiene que pegar Yasmine encima de la mica. Yasmine, el tuyo tiene partes blancas, ¿verdad? Uno es por blanco adelante y blanco atrás. Entonces, Yasmine, lo que tú tienes que hacer es colocarle la goma en la parte negra. ¿Ya? Vas a colocar la gomita en la parte negra. ¿Ya? No, perdón. Sí, en la parte negra, Yasmine. Como tuyo es blanco y negro, tú lo vas a colocar la gomita en la parte negra. Y vas a trabajar por la parte blanca. Entonces, Miss, vamos a pegarlo por la goma por la parte negra. Sí, no, ¿puedo? En caso de Yasmine, Estefanía, porque Yasmine lo ha dibujado en su hoja bo. ¿Ya? A ver, chicos. Ah, Estefanía también tiene partes blancas, ¿verdad? Entonces, en la parte negra, chicos, en la parte negra tenemos que colocar la gomita. Entonces, Miss, le ponemos goma encima de la parte negra. Sí. Y esa parte, claro. En la parte la negra. Sí. Exacto. Tenemos que pegar en la parte negra. Están pegando. A ver, chicas, de esa manera nos va a quedar nuestro trabajito. Ya, nosotros vamos a tener que colocarle los papelitos, los papeles editas que hemos conseguido de varios colores, ¿ya? Y así nos va a quedar. No, porque se va a pegar el papel. A ver, pequeños, no tenemos tiempo, tenemos un minuto. A ver, tenemos menos de un minuto. Vamos a tratar de avanzarlo hasta ahí. Ya. Voy a tener un ratito que me falta poco. A ver, ¿pueden conectarse nuevamente? Sí, Miss, ya nos podemos conectar. Ok, nos volvemos a conectar. Ya ahorita se va a cortar el Zoom, nos volvemos a conectar. Ok, Miss. Me volví con el bigote.